más. ¡Hombre! ¡Oli! ¿Qué tal? Ay. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien, me acabo de despertar. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. Pregúnteme. ¿Cuándo echan tus empleados? Pues mañana en la puta calle. Eso espero. Sí, porque ya ha pasado el lapsus. Joder. Ya ha pasado el lapsus que di. Literalmente dije, pues le voy a dar unas semanas. Si en una semana no da señales de vida, lo mando al carrer. Lo tomas por culos. Hay un chaval que está pidiendo trabajo, por ahí. ¿Dónde está? Que si hace falta voy a poner la punta de pistola. Ya ni idea, ni idea. Pero estaba buscando trabajo y le hemos dicho, mira, si ves el módulo que ha abierto, ve. Porque ese está buscando trabajadores. Escúchame, a ver, justamente voy al Badu ahora. Pero antes te voy a pedir dos convitos para eso de no morirme de hambre. Hecho. ¿Cómo? ¿Dos convitos de qué? Pollo. ¿Con? Agua, la Coca-Cola la pongo yo. Oye, ¿qué te iba a decir? Dime. ¿Y eso? ¿Qué no tienes? Estoy yo aquí. ¿Cómo funciona eso? Ya lo sé, ¿vale? Ya lo sé, pero no puedo reponer sin permiso. Pero si parece esto más el jefe que el jefe. Ya lo sé. Quiero el negocio, ¿vale? No, ya. Ahora. Estás exactamente las mismas que yo cuando estaba en el pulso. Sí, pero yo me quiero quedar con este negocio. No, y razón tienes. Vale. A ver, es que es lo que te digo. Estoy hasta los cojones de gastar desde mi cartera, ¿sabes? Ya. Porque tú... Si no es mucho preguntar... ¿qué se supone que pues... dentro de la jerarquía, ¿qué puesto tienes? Plan, tú, ¿cómo se dice esto? Puesto, posición. Sí, te entiendo. Rango. Rango. Sí, es que rango es como muy militar, ¿sabes? Ya, pero bueno, así lo tienen puesto. Bueno, ¿tú qué eres? Un empleado normalucho. ¿Cómo? Pero un momento. Que no llegas ni siquiera encargado. No llego encargado. Y V, novato. Yo me voy de la vida, me voy al Badulac. En plan, estaré solo, pero al menos no me sobreexplotan. ¡Qué puta! No. Poder te los pagas, pero... ¡Una polla! Oye, Paz. Paz. Entonces te la doy gratis, ¿eh? Ven aquí. Paz. Te la doy gratis. Ven. No. ¡Una gratis! ¡Buen servicio! A poder ser.
Escúchame, pero ¿y estas velocidades? Hola. Estoy rápido y lujurioso, digo, rápido y furioso. También lujurioso. Cuénteme. También. De hecho, no, vengo nada más por algo más personal. 5 cocas. No, ¿sabes qué? Dime. Dame 10 cocas y 10 rones. Vale. Un ron cola de toda la vida. Sí. Vale, 10 y 10, me has dicho, ¿no? Exactamente. Vale. ¿Qué tal el día? ¿Cómo ha estado todo? Bien movido. Ah, te tengo un regalito. A ver. Esa es. Pues esto me lo voy a guardar bien profundo en el bolsillo. Regalito para ti. Que andes de imperativo como yo. Oye, ¿y Kira y los demás qué onda? ¿No que ya venían? Bueno, yo desisto. Yo estoy muy tranquilo aquí, ¿eh? Te entiendo, pero... Yo estoy bastante tranquilo aquí, sin ningún problema. Sí, no, te entiendo, pero... Y dije, bueno, porque el otro día necesitaba un mecánico urgentemente. Dije, pues hoy vienen. A mí me dije, yo por lo que he visto en Twitter, hace 2 días tuvieron que estar. Alguno. Y no, bueno, bueno, yo vi que abrieron y así como fui, estaba cerrado yo. Excelente servicio. A veces lo hacen. No lo entiendo. Tampoco entiendo. Hay que tener esto por aquí. 800, perfecto. Me dejaron en el after. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te dejó alguien encerrar en el after? No. Pues sí. Albert Anastasia. ¿Quién es Albert, carajo? Carajo, es el Albert. ¿Quién vergas es Albert? Me lleva la verga. Va a preguntar por radio, no vaya a ser. Buenas. O sea, es que hay supuestamente alguien que busca curro y todo el mundo lo ha mandado para acá, pero yo no estaba. ¡Ah, sí! ¿Sigue por ahí? Sí. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no, de hecho no me sé su nombre, pero sí que estaba buscando trabajo. Sí. Porque yo justamente, bueno, tal vez contrate a otra chica mañana, más bien. Que sí, por favor, porque ya somos demasiados hombres ahí. A mí me da igual quien venga, pero que venga alguien. Sí, no, yo también, digo, yo dije, bueno. Lo hago encargado si hace falta. No sé, para que puedas mover y todo. Y no, ahí está, pues dile a Nick que te contrate. Mira. Yo, mientras que no pueda meter mano ahí, y ahí solamente pueda meter mano yo, perfecto. Ah, pues sí, excelente. Wow. ¿Sabes la putada máxima que tiene este empleo? En plan, el tema de la tienda. Que, o sea, claro, tú te puedes fiar plenamente de cualquier empleado que tengas, porque más de lo que tienes, no vas a poder tener. No sé si me entiendes. Pues claro, sí. Yo la cosa es que como tengo el este express, ¿sabes? Me trae las cosas, a la trastienda, cuando yo quiero y en todo momento. Pues claro, eso cuesta dinero. Entonces es como, a la persona que contrate le tengo que confiar muy fuertemente que no se vaya a gastar el dinero en gilipolleces. Ah, claro. Sí, necesitas gente de confianza totalmente. Claro, yo por eso no voy contratando... Si por mí fuera, yo tendría contratado unos cuantos. Pero claro, tienes que tener en cuenta de que ese dinero se gasta. Si yo vengo aquí y digo, tengo hambre, me voy a comprar 3 hamburguesas. Pero no me compro las 3 hamburguesas, ese dinero sale de ahí. Sí, totalmente. Así que en ese aspecto sí que voy puteado todo el rato, porque en plan, vale, tengo que elegir entre confiar ciegamente en alguien. Ay, sí. O totalmente. Explotarme. Por ahora ha sido explotarte.
Es que no te voy a engañar, es lo más rentable. ¿Sí? Me exploto 3 horas y ya, y luego hago lo que me sale de la polla. Yo lo veo rentable. Sí. Cambio. La otra, te digo, es que no creo que se quieran salir de ahí, pero la otra sería que contrataras a Vi y a Nick aquí, ¿eh? No, Nick, de hecho vengo de hablar con él. ¿Qué te dijo? Vengo de hablar con él porque... ¿Sabes qué? Es que me ha dado una impotencia... O sea, ¿a que no sabes cuál es el cargo de Nick? No, sí lo sé, ¿eh? Yo también estoy muy molesto con su jefe. Vale. Muy molesto. Pues ¿sabes una cosa que a lo mejor sí que no sabes porque a ti no te puede hacer encargos? Ajá. ¿Sabes que él no puede hacer encargos? Ah, sí, no puede, nada. No puede hacer nada. Tiene que ponerle su dinero. Y como su jefe viene cada vez que se le hincha la gana... Su jefe viene cuando yo no estoy. Mira, qué bonito. Claro, yo se lo he recalcado muchas veces, de muchas maneras. Ah, bueno, ¿quieres un helicóptero? ¿Acaba de bajar un helicóptero? Sí, a veces pasa. Sí, normalmente. Sí. Luego caen aviones, ¿eh? Cada martes. No, eso es allí. Aquí no. Ah, bueno. De hecho, el otro día los vi como bajaron y se echaron a correr los... Sí. O sea, ahí aterrizan y se van. A veces ni salen corriendo, a veces simplemente caminan. Oye, una cosa, ¿me la has pagado? La verdad es que no, porque estamos echando el chisme. Es que me digo... ¿Sabes qué? ¿Qué? Ponme también 20 panes y 20 carnes. Vale. De paso. ¿Te pago mientras esta? De una vez. Porque ahorita me sale más rentable. Vale, me has dicho 20, ¿verdad? Ah, me sale más rentable que... comprar un Orols ahorita. Coño. Vale. Ah, por cierto, ¿sabes que ayer me hicisteis la semana? Literalmente. Perfecto. O sea, excelente. Solo ayer me hicisteis la semana entera. Pues ya, no necesitas trabajar, manda la goma a todos los demás ya. Te das el dinero que necesitabas. No te sale rentable ni a ti. Punto. Sí, no, de hecho no. De hecho, ahorita creo que ya se me acabaron, al menos de las carnes, creo que la mitad. Por eso digo. Y tengo que pegarle a uno de mis empleados porque es imbécil el que sea. Tengo ahí un déficit de panes porque no sé quién carajos agarra panes y no los guarda o se los traga porque es idiota. Ya. De repente veo así como un... Hay como 10 carnes y no hay panes y yo... ¿qué carajos pasó aquí? Entonces comienza a haber irregularidades porque ya empiezo a ver así como que... Claro. No sé, por un decir 16 claro, panes, 36 es que carnes, igual. Ese es mi problema aquí. Porque aquí no es con los panes, aquí es con el dinero. Y donde a ti como mucho te desaparecen... Imagínate que te desaparecen todos los panes. Yo qué sé, 150 panes. Por debajo de 150 no puede desaparecer nada. Ahí puede pasar que de tener... no sé cuánto tengo. No sé cuánto hay. Imagínate, 150.000 pase a 50.000. Vale, sí, totalmente. Ahí está. Ahí está, Mushun. ¿Y me vas a matar? ¿Qué quieres más? 10, rasca y gana. Esto ahorita se me acordé. Vale, bueno, yo para ahora te voy dando esto. Y también me faltan las cocas y el whisky. Sí. No me acuerdo qué fue lo que te pedí. Sí, porque me sale más factible ir a trabajar, prepararme uno. Y con esto se te sube el agua súper bien. Curiosamente deberías de deshidratarte, pero bueno. Ya. La verdad es que sí. Pero bueno, vale. Y 10 rascas, me has dicho, ¿no? 10 rasquillas, exactamente. Está bien, así salen más facturas en el banco y saben que estás trabajando.